Pues las unidades de auxilio de la ciudad de Abasolo, lo que es Cruz Roja Mexicana, lo que es bomberos, pues haciendo su arribo en estos momentos a efecto de poder prestarle auxilio a estas personas que resultaron lesionadas. Muchísimas gracias a las unidades de Cruz Roja Mexicana de Abasolo, al cuerpo de bomberos que también están presentes, pues prestando su apoyo, prestando su ayuda. Y pues, caray. Bien, si vas, por favor. Gracias. Esta ruta de evacuación de los heridos. Pero hay que cuidado, cuidado con los heridos. Les ofrezco una ampliación de la escena en donde los cuerpos de socorro pues están prestándole auxilio a estas gentes. Para quienes están conectando y preguntando, les decimos, es un accidente aquí en la carretera federal 110, pues lo ubicado cerca del acceso a la entrada a la tepusa de Villalobos, aquí en el municipio de Pénjamo. Se trata de un camión pesado, un camión de pasajeros y un vehículo chico. Pero los más graves, amigas, amigos, pues son el camión de pasajeros y el vehículo grande. El vehículo grande trasladaba dos remolques. Se ignoran las causas del accidente. Y observamos ya cómo pues muchos de los de las personas lesionadas pues están siendo trasladadas a recibir atención médica. Tiene una conferencia, señor Luis. Vea, vea. Vea, tiene una conferencia, sí, no sé si cuántos se le dan. No diga cosas que no son, señor. Pues observamos la forma, la manera en que los diversos cuerpos de socorro están ya acomodando en camillas a las personas que resultaron lesionadas en este trágico accidente. Que de momento, el dato que tengo, pues hay una persona muerta, el conductor del autobús de pasajeros que venía de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Guadalajara. Ahí los elementos del SUEC pues van a subir ya a una persona a la unidad. Cruz Roja Mexicana, amigas, amigos, pues va a trasladar a esta otra persona. Se observa en estado inconsciente. Con permiso, con sí. ¿Está?
momentos en que esta persona pues es subida a la unidad de auxilio, una unidad del SUEC. Buenos días. Claro que sí. ¿Jairo? Pues ya se va la unidad del SUEC. Se va la unidad del SUEC. Por ahí viene una unidad de Cruz Roja Mexicana también. Déjenme decirles que estas unidades inclusive están circulando en sentido contrario, debido a que pues de este otro lado el tráfico vehicular quedó suspendido. Miren, chequen aquí Cruz Roja Mexicana. Vuelvo a reiterarlo, el tráfico quedó suspendido del otro carril. Pues vuelvo a reiterarlo, extremen precauciones y pues quienes vengan de la ciudad de Irapuato, pues traten de buscar una ruta alterna. Busquen una ruta alterna que pudiera ser por el lado de la comunidad de San Gabriel. Aquí la circulación vehicular pues va a estar suspendida un buen rato, debido a que la cinta asfáltica ha quedado pues completamente bloqueada por esta pesada, por las nodrizas, perdón, no nodrizas, las dos partes que traía remolcando la unidad que se volcó. Ya prácticamente solo queda pues una persona lesionada por ser trasladada a recibir atención médica. Ahí observo a los paramédicos de Cruz Roja Mexicana pues ya asegurándolo en la parte baja de una camilla para ser trasladado. Se retira otra unidad del SUEC. Y allá observa estos momentos, amigas, amigos. Aquí va ya, miren, la unidad del SUEC. También va en sentido contrario, por razones obvias, que la carretera está bloqueada. Les decía, para estas alturas ya la fila de vehículos es impresionante, proveniendo por allá del rumbo de Irapuato. Obvio, vuelvo a repetirlo, la carretera federal 1110 en su tramo Abasolo a Pénjamo está bloqueada por los pesados pues contenedores que portaba el tráiler accidentado. Están obstruyendo totalmente la cinta asfáltica. Vuelvo a reiterarlo, busquen opciones alternativas de circulación. Por ahí ya los elementos de Cruz Roja Mexicana, apoyados por Protección Civil, pues van a subir a otra persona a una de las unidades para que reciba atención médica. Se trata de un masculino. Pues terrible este accidente, amigas, amigos, y pues demasiado aparatoso y trágico sobre todo. Esta persona va a ser subida a la unidad de Cruz Roja de Abasolo, Guanajuato. Bueno,
Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en este tramo de la carretera federal 1110. Pues ya nada más a la espera de que se realicen los peritajes correspondientes. Hay muchos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, Policía Municipal, y pues conocer con posterioridad la mecánica de este accidente. Pues ya ahorita se están centrando, buenos días, se está centrando la atención de algunas de las autoridades en lo que es la cabina del trailero. Ahí un policía inclusive pues está levantando una lona blanca precisamente en el lado donde iba el conductor de esta unidad. Elementos de Cruz Roja Mexicana, pues en estos momentos acercándose a lo que es el frente de el autobús de pasajeros para certificar la muerte de su conductor. Vuelvo a insistir sobre el conductor de este tráiler, pues no puedo señalar que haya fallecido porque no tengo el dato oficial, pero pues aparentemente, amigas, amigos, aparentemente hay el rumor de que murió calcinado.